Luarca, finales del año 2009. Desde la carretera que lleva al faro, divisamos una gran casa de indianos con una cúpula de color verde. Nos desviamos y seguimos en dirección a esta casa, todo esto sin perder de vista la cúpula verde como punto de referencia. Nos encontramos después de muchos años queriendo entrar aquí, en esta maravillosa casa, en esta mansión, en esta Villa Excelsior, más conocida como la Casa de la Cúpula Verde aquí en Luarca. Como podrán comprobar en este pequeño documental que les vamos a ofrecer, está en fase de restauración para devolver un poco el esplendor que tuvo en su día. Quieren hacer un hotel, un parador, y desde luego que todo lo que quieran hacer estará bien hecho, ya que así pues podrán restaurar este magnífico lugar, este magnífico enclave, y así pues poder disfrutar, como digo, del esplendor que tuvo en su día. Os invitamos, como siempre, como en cada documental de Tiempo Cero, a que podáis ver junto a nosotros pues todos los interiores de los lugares que visitamos y disfrutar de este lugar en el que pocos han podido acceder. Así que disfruten con él y os invitamos, pues es un vídeo más aquí en esta ocasión, en la Casa de la Cúpula Verde. Cuatro años tuvieron que pasar para poder visitar esta villa. La espera valió la pena. A pesar de su dejadez, esta mansión guarda todo su encanto, amén de las decoraciones y su mobiliario. No es lo mismo ver las fotos que hay en internet que verla en situ. Uno se puede hacer una idea de lo que en tiempo atrás fue esta villa, sus jardines, su césped, sus palmeras, todo ello cuidado con el máximo esmero. Pero como todo en esta vida, termina por acabarse. Y, poco a poco, la familia fue vendiendo parte de su patrimonio hasta llegar la hora de vender dicha villa, con la idea de restaurarla y hacer un hotel rural. Con esto, Villa Excelsior volverá a la vida, sus jardines volverán a llenarse de flores y sus estancias ya no volverán a estar vacías. Decidimos entrar al interior, comprobar su estado y disfrutar de esta visita que ha tardado cuatro largos años. En la planta baja nos encontramos unos andamios, el billar cubierto por un plástico y un piano o lo que queda de él. Reparamos en las escaleras de mármol blanco que parecen como si acabaran de colocarlas, junto al pasamanos de madera intacto y todo su pasillo voladizo. En su interior se están efectuando tareas de desescombro y restauración. En estas estancias los techos llegan a alcanzar casi los 5 metros. En algunas de ellas comprobamos que faltan literalmente el suelo, al igual que en otras estancias y plantas de esta gran casa. Parece fácil perderse entre las plantas, estancias y recovecos. Lo que antaño era una casa llena de vida, hoy día es una casa vacía, donde el paso del tiempo se paró y todos sus recuerdos fueron sucumbiendo a la soledad y el abandono. Pero nuestra aventura continuaba. Pusimos rumbo a Barres, un pueblecito del concejo de Castropol. Habíamos oído hablar del Palacio de las Torres o Palacio de los Trenor. Al igual que el palacio que hay en Figueras, el Palacio de los Don Lebub, que hoy día se encuentra en fase de restauración. Este palacio, con un patio en forma de U, en el que una completa colección de cactus provocaba admiración, son sus propietarios los condes de Trenor, cuyos ascendientes lo edificaron en el año 1711, tal como lo refleja una inscripción en la torre sureste. Tiene partes de siglos distintos. La más antigua es la torre noroccidental, del siglo XVI, mientras la más actual es la que da al suroeste, inicios del siglo XVIII.
ha sido declarado de bien interés cultural y hoy día solo se mantiene varias fachadas y algunas zonas escasas en el interior. En este palacio, según dice a comienzos del curso de 1940 al 41, se abrió otro seminario en el Palacio de las Torres, que culminó su actividad con el curso de 1944 al 45. Tiempo después, albergó una guardería u orfanato. Aún se pueden distinguir en una de sus paredes algunos rastros de dibujo. Terminada la visita a este palacio, nos dirigimos hacia Figueras para coger la comarcal y dirigirnos hacia el pueblo de Villamil para visitar nuestro siguiente palacio, el Palacio de Lindoy. Saliendo de las torres, nos encontramos cerca de una pista forestal, unas ruinas de un antiguo molino romano, las ruinas de Mareas. Allí hicimos un alto para visitar estas ruinas. Minutos después, seguíamos por la comarcal hasta el pueblo de Villamil. Localizamos el palacete casi a las afueras y una vez en el interior, nos encontramos con lo que tiempo atrás fue un lugar tranquilo, sin ruidos, solo con el canto de los pájaros que anidan este lugar. Son pocas las estancias que aún quedan en pie. Los suelos son de madera y algunas vigas están en muy mal estado e incluso faltan la mitad de los suelos. Compañeros, esto es lo que vive Tiempo Cero. Como pueden comprobar, los lugares están todos destrozados, hay que ir con mucho cuidado para poder mostrarles lo que es el interior de este palacete. En la parte de abajo se encuentran las cuadras y al fondo del patio un pequeño horno de pan cubiertos por la maleza. Nuestro viaje va llegando a su fin. Hemos hecho una pequeña visita por la zona de Castropol y por algunos de sus monumentos. Son varios los que aún quedan por visitar, pero eso lo dejaremos para una siguiente aventura.